Bienvenidos a una cápsula de la Biblia con el hermano Gonzalo Canales. Pueblo de Dios, hermanos y hermanas, en esta hora te traemos la palabra del Señor sobre la Pascua de Jehová. Oremos. Dios grande y poderoso, creador de los cielos y de la tierra, Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel. Aquí estamos, Señor, una vez más delante de ti, trayendo estas palabras, Señor, para tu pueblo, para que aprendan y para que vayan, Señor, entendiendo los mensajes, las palabras tuyas, mi Señor, que le dice a tu pueblo, basado en las Sagradas Escrituras. Gracias te damos, mi Dios amado, por esta oportunidad que nos da. Danos tu bendición y bendice a todos aquellos, Señor, que se encuentran enfermos en los diferentes hospitales del mundo entero. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el libro de San Mateo, capítulo 26, verso 14 y 26, dice lo siguiente. Entonces, uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quiere que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentaron a la mesa los doce. Son los doce discípulos del Señor. En el 26 dice, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dijo diciendo, bebed todos de ella. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea, para el perdón de los pecados. Este es un tema bastante polémico. ¿Por qué es polémico? Porque hoy en día muchos celebran, las congregaciones celebran la cena del Señor. Y la Biblia nos habla de la Pascua de Jehová, por generación en generación. Usted puede buscar en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, puede buscar en el libro de Génesis, Levítico, Deuteronomio, son las celebraciones de la Pascua. ¿Por qué le digo que es polémico? Porque la Biblia nos dice que la Pascua se celebra de en año, o sea, es una vez al año, la Pascua a Jehová. Pero se dio un fenómeno en aquel entonces que desde la época de los caudillos y en tiempo de los jueces y en tiempo de los reyes no celebraban la Pascua a Jehová. Dios tuvo que levantar a un rey que se llama Josías, quien él ordenó celebrar la Pascua a Jehová. Y la Pascua del Señor se celebra cada año. Imagínate que aquí tres veces menciona la Pascua en estos versículos. Por eso dice que en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos y le dijeron, Señor, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua?
Entonces le digo, vayan a cierto hombre. ¿Qué dice el maestro? ¿A dónde? Que ahí vamos a celebrar la Pascua. La Pascua de la fiesta de los panes sin levadura. También la Biblia nos enseña sobre la traición de Judas Iscariote. Cuando Judas traicionó al Señor, Judas participó en la cena del Señor. El Señor Jesucristo todos los días cenaba con sus apóstoles, todos los días cenaba con ellos. Y Jesucristo celebró la Pascua a Jehová. Así como el rey Josías celebró la Pascua a Jehová. Así como Moisés celebró la Pascua a Jehová y comieron hierbas amargas cuando salieron de la cautividad de Egipto, que Dios lo liberó. En Génesis también usted va a encontrar cuando Abraham y Melquisedec se encontraron y celebraron la Pascua. Vino y pan, celebraron la Pascua. Y Jesucristo, en el Nuevo Testamento, en el libro de San Mateo, en Lucas, en Juan, en los cuatro evangelios, usted va a encontrar la celebración de la Pascua de Dios, la Pascua de Jehová, de los ejércitos, del Santo de Israel. La Pascua se celebra de año en año, dice la Biblia, no lo digo yo. Quiero aclarar, la Biblia lo dice de año en año, o sea, cada año hay que celebrar las Pascuas a Jehová, pan y vino. Hoy en día han tomado otra modalidad, pero no sé. Nosotros agradamos a Dios aplicando la palabra del Señor, escrita y sellada por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Es cuestión de usted. Allá usted lo que quiera pensar. Pero quiere darse cuenta, lea Éxodo. Te invito a que lea el capítulo 12 de Éxodo. Lea Génesis. Métate a Marcos, Lucas, el capítulo 26 de San Mateo, desde el 14, para que te des cuenta cómo se celebra la Pascua a Jehová. En esta tarde, te decimos a ti, que estás oyendo esta palabra, te decimos en el nombre poderoso de Jesucristo, que Dios te bendiga y te guarde. Amén y amén.